Bueno, y si esta situación continúa como va, tigres atracando, policías que deberían proteger Pero a la gente, espérate, mi están amor. también atracando y pertenecen a bandas delincuenciales. ¿A dónde va a parar nuestro país? Espérate, mi ¿Quién nos precioso. va a proteger, como decían en el Chapulín Aquí vamos a Colorado? decir. En tiempos de Trujillo existía la banda La 42. Hoy en día en Los Alcarrizos existía o existe la banda 3030, la cual seis de sus miembros cayeron abatidos por la policía. Pero oye esto, Joelvis. Sí. La banda de los 30-30 o de Papo Trenza, no sé. Uno de los dos de los miembros, adivina, ¿de dónde eran? ¿De dónde? ¿De De la Guachupita? Policía Nacional, mi amor. Pero De la policía. Y si te digo que ellos eran las personas que estaban defendiendo a la yo Policía tengo una Nacional, pregunta a ti, te mi estoy amor. haciendo, te estoy hablando Eso te mentira. sorprende a ti. Eso No, te sorprende que sean de la claro que me tiene que policía. sorprender, porque No, porque es mi que. Policía Nacional, la de República No, mi Dominicana, amor. que está para defenderme. O tú no sabes que ya los delincuentes son bandas organizadas. Pero espérate, tú me estás queriendo decir que mi Policiales. Policía Nacional, mi policía, o sea, a las que yo defiendo para que le suban el sueldo, son los integrantes de muchas otras bandas. Lamentablemente es así. Entonces, Lamentablemente es así. Policía Nacional, atención, vamos a hacer una depuración porque aquí no se puede. ¿Cómo va a ser que yo le voy a tener más miedo a la policía que a los mismos delincuentes? ¿Cómo va a ser que el ciudadano aquí, el ciudadano de República Dominicana, voy a hacer una meleada, o el país completo, le tenga miedo a la policía? ¿Cómo así? Bueno, la policía informó que cayeron abatidos estos jóvenes en un supuesto intercambio de disparos y que eran supuestos delincuentes, porque vecinos residentes en el lugar informaron que no fue ningún intercambio de disparos, que ellos estaban sentados en un lugar donde acostumbraban, como en los barrios, todo el mundo muchas veces está en la esquina, y la policía llegó y arremetió a tiros en contra de ellos. Escuchamos a uno de los padres que dijo que su hijo nunca había caído preso. Escuche esto, que su hijo nunca había caído preso y que no pertenecía a ninguna banda. Esto es Bueno, algo lógico yo te voy a porque decir todo algo. padre va a Eso no defender se a su sabe dónde hijo. vaya a Yo te voy a zapar. decir algo. Yo ¿Usted qué va a decir? entiendo el dolor de un familiar, de una madre, porque uno tiene que ponerse en su lugar. Nadie, es muy duro. Yo admiro a esas madres que dicen y van y entregan a su hijo cuando ya saben que son delincuentes. Eso no es fácil, eso no es un trabajo de cualquiera. Una Eso no es fácil madre realmente. hacer de tripas corazón y entregar su hijo, es un trabajo muy fuerte. Pero lamentablemente, si los que cayeron fueron o son delincuentes y pertenecían a una banda de atraco, de robo, perdónenme los familiares, pero que sigan limpiando. Hay algo. Se informó que supuestamente dos policías pertenecían a esta banda y cayeron abatidos. No me voy a cansar de repetir que mientras no se saque a los delincuentes que hay en los organismos de seguridad en nuestro país, en los organismos castrenses, no se va a acabar con la delincuencia. Porque Mira la primero carita, ese es hay que santo. limpiar el interior para luego tratar de limpiar el exterior, porque un delincuente no puede acabar Yo con no me demandaba. ¿Quiere que otro lo vea lo contra? delincuente. Yo no me demandaba. Si él me paraba, yo no me demandaba. ¿Usted le da un No. WhatsApp? Yo le daba. Sí, un WhatsApp yo le daba, quizá. ¿Cuál? Mira, Eso sí, mira cuando eso, sacaba, mira aunque eso. sacara el teléfono y él me lo llevara, pero bueno, Mira entonces eso. eso es ¿Tú has problema de quién le da. visto? ¿Tú has visto los ratoncitos? Mira la Sí. carita ahí. Sí, no, no, en ¿Usted verdad quería que sí. le atracara el corazón? No, yo lo dejaba que me atacara. Yo lo podía dejar, sí. Bueno, y si esta situación continúa como va, tigres atracando, policías que deberían proteger a Pero la gente, espérate, mi están amor. también atracando y pertenecen a bandas delincuenciales. ¿A dónde va a parar nuestro país? Espérate, mi ¿Quién nos precioso. va a proteger, como decían en el Chapulín Aquí vamos a decir, Colorado? que ellos estaban haciendo su trabajo. Aquí, en este escenario. En este escenario. Pero usted vio, compañero, cómo la policía entra
a la residencia o al residencial de una persona y le entra a tiros confundiéndolo con un ladrón. Fíjese. Señores, es que esto no tiene madre, aquí hay señores. Aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que, mira, yo como que lo mido, me puedo dar rectangular, triangular, redondo, un círculo, pero como que hay algo que no me cuadra. No, ¿cómo es que usted va a confundir a un comerciante, a una gente seria con un ladrón? Si usted está persiguiendo un tigre y lo ve en la calle, usted me ve en la calle, yo me parezco a ese, puede hacer que se dé el caso. Pero usted llegar a la casa de una persona y arremeter a tiros como hicieron estos policías. A mí no me hable de esa vaina. Eso no es ningún caso de confusión. Eso va a pensar, no es que sea así, pero esto parece sicariato. No es que sea así porque yo no tengo pruebas. Pero es lo que parece. ¿Qué está pasando con la Policía Nacional? ¿Qué es lo que está pasando? Que todo el mundo está confundiendo. Que usted confunda a la persona y que también confunda a la casa. No, mi amor, no, es no, no. Mínimo, ¿cuánto mínimo la casa se mueve? Camina, no, yo quiero saber cuántos ciudadanos van a caer por una confusión de la policía. Tenemos a la pareja de cristianos asesinadas. ¿Por qué? Por confusión. Confusiones. Muchísimos otros casos, supuestamente por confusiones, señores. ¿Qué diablo? ¿Cómo le ganamos a Cuba? Que vamos a casa por casa, no tiene que contratar una seguridad privada hasta para andar con ella, para que no vaya un policía y lo confunda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay algo. Cuando un policía me mande a parar o me manda a parar, ya yo estoy confundido. Porque no sé si es un atracador. Mira, o un este policía, país, en verdad. Este país da tanta pena y vergüenza que las autoridades de este país, uno tenga como ciudadano que temerle, señores, que uno vaya en la calle y no sepa si ese policía que va ahí te va a cuidar o te va a atracar. Eso da pena y pero vergüenza. Si las bandas criminales que están cometiendo los dichosos expresos, secuestros express, están vestidas de policía, y se paran como si fueran de las autoridades del DICRIM, ¿qué usted va a esperar? ¿Qué usted va a esperar? Entonces, yo quiero saber cómo diablo le llegan esos uniformes, cómo se arman, cómo es que operan y por qué nuestro queridísimo director de la Policía Nacional no ha sacado la cara y no nos ha dado una respuesta al pueblo. Porque es que no podemos así. Entonces, va a pasar que el pueblo va a tener que hacer su propia revolución y vamos a ver lo que va a pasar. Que tome el pueblo represalia y ya. ¿A dónde vamos a parar? Se acabó.